A la que la mandé el correo la otra vez. Sí. Es el único correo que tengo. Y o se ha perdido por el camino, o todavía no la ha leído, o no tiene prisa en contestarme. Bueno. A ver, yo es que no sé cómo va tu tema. ¿Quién te tiene que escribir para decirte el Vamos correo a del ver, correo? Del correo. te lo voy a explicar. Quien me dijo que me iba a contar más era la del INE. Pues que me iba a decir que tenía que incluir, pues que si la vida laboral y tal. Aparte de decirme lo que tengo que mandar, me tiene que decir una Un dirección, contacto, ¿no? Un contacto. un correo. Que yo, como ya tuve contactos en la tercera fase, yo tenía guardado el correo electrónico, que es al que le he mandado hoy, intuyendo que pudiera ser la misma o muy parecida. ¿Cómo se Por llama lo menos la de ¿cómo se llama? Mercedes, no sé cuánto. Mercedes Hernández o Fernández o algo así. Entonces, por lo menos para que vean los de la diputa que interés tengo, pero claro, a lo mejor no es esa la misma la otra vez que ahora. El tema es muy parecido. Hasta ahí puedo contar porque no sé. O sea, no sé nada. Lo único que sé es que mandar correo. Es que me mojo. Antonio, sal de ahí. Vamos para aquí. Voy a por esta para no pegar ahí. Decirnos. Entonces he pensado, yo, joder, pues si la otra vez sorteé un jamón. Vamos, estuve a punto de sortearle. Pasa que esta vez, si le sorteo, va a ser entre todos los miembros activos de la patrulla canina. Me cago en la parió, pero en Ya Barcelona. está ahí. Pues. O sea que vas a tener menos opciones, Antonio. Menos, ¿por qué? Menos. Porque miembros activos de la patrulla canina hay cuatro. Eran más opciones. No, no, pero luego voy a sortear cuatro jabones. Va a haber cuatro. Vamos, pero como yo no entro en el sorteo, yo soy el sorteante, pues tienes un 33%. Se puede ir. Pues el de Santo Siete. Se puede ir. Bueno, no se va a ir a ningún lado, ya te digo yo, pero si hubiera opciones, pues vamos, si Me voy. sería en Estuno, Ronda O o Murcia, Murcia. o Murcia. Aquí todos iguales, Antonio. Si somos miembros de la patria canina, todos con los mismos derechos. Como mucho, a ti te puedo dar dos papeletas. Una por diputado y otra por miembro de la patrulla canina de más antigüedad. Soy cofundador de la patria Por canina. eso, tío, probablemente si se diera el caso que te tuviera que sortearle, te diera dos papeletas. Dos tú, una al comandante y otra al murciano.
El murciano y el comandante con las mismas posibilidades. Un sorteo bien hecho, ¿eh? De, nada de amañarle, ¿no? ¿Y cómo lo vas a venir a ronda ya a Murcia? Pues muy sencillo, Antonio. Si yo, yo te lo voy a decir. Vale. La condición para que esos dos primero que me cojan. Sí, y luego que cobre, y la segunda que llegue a cobrar la primera mensualidad. Vale, no, hombre, eso está claro. Bueno, voy a tirar dinero yo. O sea, a empezar perdiendo dinero, ¿no? Si obtengo ganancia, aunque solo sea el primer mes, se hace el sorteo. Entonces, cuatro papeletas, hemos dicho. Dos para ti, una para el comandante y otra para el murciano. Pero completamente legal. Ah, que entonces, si te toca a ti, pues lo tengo fácil. Puedo entregar en mano. En mano. Hombre, como tiene, sí, que ser. Hombre, y además, pues, ocho. Cuarto lo alto. Y si se tiene que ir fuera, como esas. Como la. Podemos. Tampoco te voy a decir yo un jabón de 600€. Bueno, lo que voy a decir es una paletilla de esas. De supermercado. Sí. Y eso me imagino que lo venden en Amazon, ¿no? También lo venderán. Sí, claro. Sí. Digo entonces, yo que sí. Ah, bueno, por Amazon, vale. Claro. ¿Qué le toca al comandante? O sea, la dirección del comandante. Pago yo y le da al comandante. ¿Qué le toca al murciano? Pues tiene que decir la única condición al murciano, pues tiene que darnos una dirección válida. Ah, donde quiere que le llegue, claro. Claro. Y ahí se lo mandamos. Ya, sin trampa ni cartón, Antonio. El que no tiene jamón es porque no está atento a los sorteos del canal. ¿Qué hay que hacer con las blancas, las recetas? Mira, a ver, no te has dado lo del escudo, porque había que coger. No, lo que pasa es que estas no serán de nadie. ¿Es que coger las garras o el...? No, estas no son de nadie. Ah, tiene que ser de alguien, vale, sí. Mira a ver si las coges tú, las ya las he soltado, a lo mejor. ¿Cogerás tú? ¿Rioseras? Tiene que ser de un jugador eliminado. Ah, vale. Cógelas, no, no te vale, ¿no? No. Lo he soltado yo, pero no vale. Incluso, aunque lo cogiera un tío, si el tío sigue vivo, o sea. Ya. Tiene que estar eliminado, vale. Tampoco valdría. Entiendo yo, según el enunciado. No, si pone eso, tiene que ser así. Esta lo no que no te aclara. O sea, no te dices que tengas que haberle eliminado tú. Viene en el tren, ¿eh? ¿Que viene gente en el tren? Sí, tira. O sea, que no vas a entrar en el conflicto. No. Gente mala por aquí, ¿eh? Ya le he dado uno eliminado. Chaval. ¿Dónde se quedamos, Antonio? Me mandó una foto antes mi hermana. No le cabe un paquete de chicles en casa. Madre que me parió la que tiene montada con lo de la habitación de mi hermana. De tu prima, de tu sobrina. Bueno, sí, de mi hermana, no, de mi sobrina. En la casa de mi hermana. Sí. O donde vive mi hermana, para ser exacto. Lo he puesto aquí en.
Voy por aquí. Ven aquí, que cogemos la greta. De todas maneras es que tienen poco. Porque si hace la pinta la casa. Sí. Ah, por cierto, aquí a lo mejor sí que hay uno que sea del Capitán América, que ha podido ser de alguien. Yo no me quedaría ahí, ¿eh? Bueno, cuidado. De hecho, yo que no me quedaría ahí. No me da caso. Pero serás. ¿Estás vivo? No sé por cuánto tiempo, Antonio. A ver dónde estás tú. Voy a tu encuentro. Mira, aquí hay un zorrito grande. Si no, si yo llevo creo que tres zumos gordos. Ya, bueno, pero este ya para que te quedes bien. No, porque llevo ya. Sigues llevando tres y aquí hay uno. Venga, dame aquí. ¿Dónde están los zumos? Que no tiene ventanas. Entrada, Antonio. He cogido los guanteletes de la muerte, ¿eh? Bueno, yo también llevo guanteletes. 5-3. Se ha perdido la tormenta. Y por aquí viene uno de... Me tiran un poco así hacia allá. ¿Aquí subo? Sí. Tú el de volar no le tienes, ¿no? No. Sí. Yo ahora voy bien equipado, pero... escaso conocimiento. Otro derribo, Antonio. Lo que quiere decir que es la pareja. Lo que quiere ahora... decir que 4-3. Y ahora quedamos 4-3 ahora. Por eso te digo, dos viudas y una pareja. Pues vamos a meter dentro. Se acabó la fiesta, Antonio, solo queda uno. Si le ves a Oscar. Pues voy a por él. Hombre, claro, es que ahora estará un poco caliente. No, es que encima que la vida ha muerto. Vamos, uno. ¿Te vas a ir el coche? Sube. Ya estoy. No, pero así no vayas, que vas a la tormenta. ¡Está ahí fuera! ¡Está ahí! ¡Te estás metiendo la tormenta, Antonio! No te preocupes, sigue, dale. ¡Vamos, esa rata está muerta, Antonio! ¡Tiene que matarla ya! ¡Antonio! ¡Pero por qué tardamos tanto en matarla! Bueno, me mata, ¡esa puta rata! ¡Y se está mojando! Me mata. ¿Pero cómo que te mata, Antonio? Pero si te tiene que estar mojando. Pero Antonio, si le ha dado un millón de veces. ¡Yo! ¡Ahí en la chapa, la chapa! Bueno. Me voy para adentro, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo puede ser? Hay uno que se tiene que estar mojando. Pero si ya solo queda uno, Antonio. ¿Qué cojones de eso? Que uno se tiene que estar mojando. Si quedamos tres. ¡Aunque haga discreción! ¡Ahí le tenemos! Pero si no sacas a 33 y ahora el que estoy muerto soy yo, Antonio. Dale los huevos.
¡Ya estoy en ello! ¡No! ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos! Antonio, ¡ay, señor! Yo no me salen las cuentas, Antonio. ¿De qué? Pues de la cantidad de números que le he sacado. Porque voy a pedir una repetición, ¿eh? Venga, pues vamos a ver repetición. Solo quiero la repetición de este tío. Porque se ha tenido que estar, se ha mojado. Enzumándose. O sea, pero que llevaba el gotero metido en vena, porque es que no lo entiendo, Antonio. Ahí vamos a ver. Ay, te tengo que dar una noticia. ¿Qué? Te recuerdo que llevo la corona puesta. Ah, joder. Vuelvas a Antonio. A ver cuántas llevo. Creo que llevo 6 ya. Tengo un granos en la frente. Las repeticiones. Ha habido un momento que lo he visto tan claro que he dicho, pero ¿cómo puede ser que este tío no muera? Sí, pues yo no lo he visto claro. Cuando me han sacudido ahí que me tengo que dar los zumitos. No lo he visto nada claro. No, no, si a mí hasta que hasta el final que me ha matado, bueno, si a mí ni me tocaba, porque... A mí se me ha tocado, sí, a mí se me ha tocado, ha habido un momento... Porque estaba volando ahí con todos los esos que ni se me acercaba, pero no lo debía dar yo mucho. Joder, lo único que yo llevo 2 muertos, Lo del superviviente mejor no me han dado. Estamos agrandando, Antonio, pero es que no queremos muchos muertos, queremos... Ganar. A lo mejor tengo yo uno o ninguno. No. Por ahí, ¿no? No, hombre, uno sí que tendrás, ¿no? Digo yo que alguno. Uno. Uno, Antonio. O sea, tenemos 3 entre los 2. Bueno, no está mal, a muerto y medio. Eficacia total. Voy a dedicar esta historia al murciano. Otra vez. Pero es que tú mira cómo voy vestido, Antonio. Estaba todo preparado, Antonio. Ya te he visto. Estaba todo preparado, Antonio. Lo vas a tener que decir hasta ahora. Ya te he visto que ibas de murciano. ¿Por qué crees que me había disfrazado de murciano? Porque podríamos ganar la partida en cualquier momento. Sí, sí. A ver, vamos a ver quién quedaba aquí. De hecho, de momento la voy a dejar hasta que la pierda la corona. Ya cuando pierda la corona me quito detrás de murciano. El Andalá este, a ver si este es el que hemos matado. El cabrón, lo que pasa es que se ha mojado ahí y vamos los dos con los guantes. Es que no lo alcanzaba, pero este ya es el último. Sí, este es el último. Es que fíjate que todo este rato se está mojando. Sí, se está mojando y sacudiéndole los dos con aquí se va a curar, cabrón. Claro, es que iba infiltrado. Sí, pero es que fíjate cómo le baja la... Sí, hombre, claro, es que bajan de 5 en 5. Es que fíjate ahí, si no se toma el botiquín... Pues no sale. No, se sale no por... No sale... Y la chicha, fíjate que sale con menos de 50. Saldrá con un 35 así de vida, por ahí. Y ahí le jodemos todo lo que hacía, es, porque... Y aquí otro botiquín se toma el cabrón. Otro... Vale, claro. La explicación matemática, porque tío, si es que yo les como que me sacado y tiene no nunca, bueno, es que no tenía azúcar, pero bueno, se monta el otro por ti. Nosotros ya ahí empezamos a huir, wow. porque aquí se ha quedado con 2 de vida aquí. Ay, 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 ay. Aquí se ha quedado con 2 o 3 de vida. Madre, ahí como se ha quedado. Que yo creo que ahí ya es cuando me mata a mí. Ahí sí. Pero ahí ya cuando te matas te queda como poca vida. Bien, vale. Explica todo, vale.
Muy bien, lo hemos hecho de puta madre, Antonio. Volvemos a la sala. No me salía a mí que este tío con 200 de vida que le diera para tanto. Joder, se ha tomado dos botiquines. Claro, o sea, dos botiquines, un paracetamol y un tranquilimacín. Vale, aclara, Antonio, vuelve. Vuelve para acá.